Noches, tías y tíos de la patria. Bienvenidos a su espacio de tíos y el único programa que piensa en tíos y en tías de la patria. Sin más, vamos a las noticias más importantes del día. Pásame esa primera. ¿O no? No voy a buscarle más panas que nunca. Hay que ver, ¿no? O sea, le invitaron a la fiestuki. ¿Ya? Yo también he invitado a la fiesta, a fiestas de gente que me cae como le cae todo el mundo a Rod aquí en este medio de comunicación. Pero el presidente estará en la investidura del presidente más popular de América Latina, el señor Nayib Bukele, que ha tenido unos rifirrafes ahí medio de Twitter con el presidente Noboa, pero ahí va a estar echándole al guaspete con Bukele. La siguiente noticia. Esta es una noticia importante porque esta semana la policía detuvo a la pareja sentimental de alias Fito. La pareja sentimental, que no es la mujer, pero esta era la que sabía la huevadilla, la que manejaba la huevadilla. Entonces, una fuente de información muy, 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 muy importante. Además, se detuvo a otras 21 personas relacionadas con la agrupación delictiva y terrorista Los Choneros. También está alias Mongolo. A un lado quiero que me hagan un top 10 de los alias más hijo de madres del mundo y del crimen organizado. Hay uno que se llama alias Huevo, al que no puedo decir en este programa. Había otro que se llamaba, no, cosas que no se pueden decir aquí al aire porque es un programa para tías correctas que están viendo este programa tejiendo con crochet o escuchándolo mientras juegan el telefunke. El ministro Zapata, el ex ministro Zapata, el Capi Zapata, por unanimidad lo mandaron a volar en la asamblea diciéndole que valió escarpeta, escarpeta. Y lo dejan sin poder trabajar en el sector público donde ha trabajado toda su vida durante 2 años. Sin más, estas fueron las noticias. Y la economía también estuvo en el debate esta semana. Peleas de cifras, generamos empleo, es mentira, no lo generaron. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Vamos a hablar con 3 expertos sobre el tema. Pasemos al MMB. Y aquí estamos en MMB, me muero, vea tíos y tíos de la patria, para hablar de una de las polémicas de la semana, de que si se ha generado o no se ha generado trabajo, que si los jóvenes están en bomba recibiendo trabajo, o si es que es cuento. Todo eso partió de una declaración dentro del informe a la Nación del presidente de la República, Daniel Noboa, y empezó ahí el rifirrafe también de la ministra de Trabajo. Y las cifras del INEC, y las cifras del IES, y toda una vaina. Entonces, no sé, ustedes por ahí, por sus ciudades, vean que fluye el trabajo, como dice el presidente de la República, o estamos todos jodidos, especialmente en el tema del trabajo joven. Para eso nos acompaña de manera telemática un buen amigo de esta casa, Mauricio Pozo, ex ministro de Economía. Si lo tenemos en pantalla, economista. Ahí lo tenemos al ex ministro Pozo. Un fuerte abrazo. Tenemos a Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas Eduardo de Pichincha, y John Cajas, profesor de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Acá tenemos a la izquierda, hermano, chuta, a la economía. Justamente. A la economía popular y solidaria. Y ahí tenemos al ministro representante de los fondos monetarios y de los organismos internacionales y al representante de los economistas de la Semicasta del Esfera. Muy bien, vamos a empezar.
Empezamos, ministro, el ministro Pozo, con la polémica en sí, ¿no es cierto? El gobierno y la ministra de Trabajo asegura que se crearon de diciembre del 2023 a abril del 2024 105.049 nuevos contratos laborales de jóvenes de entre 18 y 29 años, algo que representaría un efecto de las leyes presentadas por el Ejecutivo en la Asamblea. Sin embargo, luego sale el INEC a decir que en el IES existen 8.572 personas afiliadas menos de 30 años, menos en el registro. Es decir, en lugar de reflejarse 105.000 afiliados más, hay 8.500 afiliados menos. Salió la ministra a decir, lo que pasa es que ustedes no leen bien las cifras del IES, o el IES no presenta bien las cifras, porque también hubo una deserción, jubilación, retiro de personas, y ahí estaría la diferencia importantísima de números, ¿no? ¿Qué tan cierto es, exministro Pozo, de que las cifras del Ministerio del Trabajo pueden ser más creíbles que las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes el programa. Gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que el indicador que mejor mide si hay una recuperación del empleo es aquel que relaciona los trabajos ocupados, o lo que se llama el empleo adecuado, con la población económicamente activa. ¿Por qué digo esto? Porque usted puede, como gobierno, por ejemplo, crear algunas opciones de trabajo o inclusive vincular nuevo personal a una actividad laboral, llámese sector privado, fundamentalmente a través de alguna norma, alguna ley, pero tiene que compararse eso con cuánto es la población económicamente activa, porque todos los años se incorpora gente a la edad de trabajar. Entonces yo no avanzo mucho creando opciones de empleo si no tengo un esquema que me permita que la relación frente a toda la masa de personas que están en capacidad de vincularse al trabajo consiguen ese trabajo. Entonces me parece que es equivocado y parcial decir que estamos mejor en el empleo porque se han creado estas alternativas o estas opciones o se han incorporado, cuando no relacionamos, como explico, con la población económicamente activa. Uno. Dos. Este año, el año 2024, es un año donde todos los indicadores, más que los indicadores, todas las fuentes de información, Fondo Monetario, Banco Central, etcétera, apuntan a un crecimiento económico cercano a cero. 0.1 según el Fondo, hay otros que hablan de 0.7, el mismo Banco Central tiene tasas mucho menores al crecimiento de la población. Si una economía crece a cerca de cero y la población crece al 1.5 al año, ¿eso qué significa? Que es un país estancado. Con un nivel de estancamiento económico es casi imposible, por no decir imposible, generar opciones de empleo. O sea, es cuento, dice usted. No quiero ponerle... Técnicamente la palabra es cuento. Técnicamente es difícil encontrar que mejore el empleo cuando una economía no crece. Segundo tema. Y tercer tema, para concluir mi parte. Si usted analiza qué es lo que ha ocurrido y efectivamente hay menores aportes a la seguridad social, eso es sintomático. Es decir, hay menos personas que aportan porque hay menos personas que están trabajando y son afiliadas a la seguridad social. Y eso sí es un síntoma de que algo está pasando con el tema del empleo. Entonces, me parece que esos son aspectos que tienen que considerarse, porque, como digo, puede ser que se esté haciendo un diagnóstico, a mi criterio, o parcial o incompleto para poder colegir. Y termino con esto. Si usted ve el empleo o adecuado, que se llama,
a la última fecha, si no recuerdo mal, es a marzo de este año. Respecto de los periodos anteriores, usted va a ver que estamos mejor que el año 20, sí, pero eso es comparar un año donde hubo un problema terrible, como fue la pandemia. Pero si usted compara eso con el periodo prepandemia, el año 19, el año 18, se va a dar cuenta que el empleo adecuado está parqueado. Es decir, no ha habido mejoras de empleo. Lo que ha variado es la estructura del trabajo no en ocupación adecuada, es decir, lo que es el subempleo como tal, lo que es el trabajo por cuenta propia, lo que es la ocupación no definida, es decir, todas las variedades de subempleo que tenemos en este momento. Así que esa es un poco, creo yo, la manera como se puede interpretar y entender lo que está pasando. Vamos a ver aquí cómo la derecha y la izquierda van a coincidir. John Cajas, profesor de la Universidad Central, más o menos yo creo que vas a estar de acuerdo con el ministro Pozo. Sí, bueno, es una época... ¿Quién diría? Es que es una época de carga montón a Novoa, entonces... Claro, aquí todos con el ministro malo. ¡Malo, malo, malo! Sí, en efecto, Mauricio señala algunos datos que son evidentes, ¿no? Nuestra economía se encuentra estancada, de hecho, desde el año... Si lo medimos en términos por habitante, desde el año 2015. Desde el shock que tuvimos del precio del petróleo en tiempos del correísmo, digamos, tardío, o como quieran llamarle. Desde ahí hasta acá, la economía ecuatoriana ha sido capaz de generar ingresos por habitante que superan, digamos, los $6,200, $6,300 al año. Entonces, en esencia, es una economía que crece a un ritmo a veces un poquito más alto, un poco más lento que el crecimiento de la población, primero. Segundo, el tema del empleo. Las estadísticas del INEC dan a entender que tenemos una población que de cada 100 trabajadores, entre 34 y 35, en el mejor de los casos, tienen un empleo que podríamos decir le garantiza al menos el salario básico y alguna que otra cosa más. Y ese también es un indicador que lleva casi para los 10 años. Es decir, tenemos un estancamiento de largo plazo. Entonces, los anuncios que hace Novoa pueden ser llamativos. Incluso hay que reconocer que la ministra de Trabajo hizo bien la tarea porque dieron algunos datos más desglosados, ¿no? Incluso por nivel de empresas que han contratado. Pero asumiendo... La industria pesquera, la industria pesquera, sobre todo. Y algún tema en sector comercial. Uh-huh. Sin embargo, primero, para el grueso de empleo que se necesita en este país, hablamos de 4 o 5 millones de empleos de calidad que necesitamos. Eso obviamente es nada. Uno. Y dos... Tenemos que volver a elegir a Lasso, que ofrecía 4 millones de... No, 1 millón de empleos. Y subió el salario básico también. Claro, o sea, ya lo estamos extrañando, ¿no? Ya lo estamos extrañando desde la Universidad Central. Guillermo Lasso exige tu candidatura. Bueno, tanto así tampoco, ¿no? O sea, tanto así tampoco porque... De hecho, los indicadores de empleo estaban también estancados con Lasso. Y de hecho, ¿cuántas reformas laborales ya hemos implementado en donde el empleo no reacciona? Esto quiero destacar mucho. Que no es solamente lo de ahora, porque ¿qué es lo que está haciendo ahorita Novoa? Argumentando que las reformas que se hicieron a inicio del gobierno están dando resultados. Sí. Y no es así, porque ¿cuántas reformas vamos teniendo y el cambio estructural que necesitamos? Empleos de calidad no aparecen. Y pongo un caso muy, muy claro. La reforma que se hizo en la época de pandemia con Lenín Moreno, la ley humanitaria. Esa ley humanitaria tenía una serie de reformas laborales que no estamos viendo hayan generado empleos en masa. Porque eso necesitamos ahora. Son empleos, pero en masa, no solamente 100.000, 200.000. Hablamos de millones. Y los sectores es otra cosa, porque muchos de estos empleos en sectores primarios no son empleos que necesariamente duren. Pueden también ser por temporadas. Entonces, el análisis tiene que ser más fino, reconociendo primero un estancamiento de largo plazo de la economía ecuatoriana y segundo, que las reformas que necesita el mercado laboral, y ahí es donde nos seguramente vamos a pelear, no son solo legales, ¿no? Es algo más de fondo. Efectivamente. Yo, Juan Carlos, digo, no sé si es que eso se refleja en las estadísticas, ¿no? Pero estamos hablando de empleo joven. Y yo creo que seguimos midiendo con la oficialidad y como la estadística lo obliga a formas de trabajo que cada vez pueden ir siendo menos comunes. Tú le preguntas a un muchacho de 20 años si quiere entrar, en muchísimos casos, en muchísimos otros casos lo querrán y querrán la seguridad.
pero en otros muchísimos casos, que si es que quieren entrar al formato tradicional de rol de pagos con el descuento de la seguridad social, sabiendo de que ya, carajo, que voy a ir a la seguridad social a que me den paracetamol si tengo cualquier otra huevada, ¿qué tal que hacemos mejor un contrato por servicios profesionales? ¿Ya? No sé si es que esos contratos por servicios profesionales se registran en las cifras de empleo del ministerio, o tal vez está creciendo la actividad laboral en los jóvenes a través del emprendimiento, ¿ya? O sea, me monto yo mi pendejada, no estoy afiliado a ningún lado y me puse a vender gomitas de marihuana, pero ya tengo un trabajo. Bueno, buenas noches, Mauricio. John, que vive vendiendo. Luis Eduardo. Estupefacientes. Bueno, lastimosamente las formas de medición estamos cayendo aquí en errores del pasado, ¿cierto? Al terminar el anterior gobierno se presentaba ciertas cifras que no obedecían a la realidad. Y obviamente si no tenemos cifras que obedecen a la realidad va a condicionar también al ejercicio de la política pública para generar empleo y solucionar los problemas estructurales de la economía. Y en este aspecto, pues, sí quiero puntualizar un tema. Porque, por ejemplo, un freelancer, según la forma de medición, es un subempleado. Sí. En la categoría entra lo mismo que el que está vendiendo caumal en el semáforo. Sí, se cataloga como empleo informal y, de hecho, más del 50% de la economía del Ecuador es informal. Se siente más cool decir, soy freelancer, soy informal. Exacto, claro. De acuerdo. Entonces, la medición justamente que mencionaba aquí a Mauricio Pozo, a marzo de abril de 2024 es 33.6%. Sector rural, uno de cada cinco personas tiene empleo adecuado, es decir, tiene afiliación a seguridad social, trabaja al menos 40 horas semanales y percibe un salario básico. Y en este aspecto, pues, en el sector rural existe un deterioro. Y si bien es cierto, hay registros administrativos que justamente fue presentado por el Ministerio del Trabajo, hay que evaluar también cómo está la dinámica respecto a la PEA. Y hay tres formas de medir, ¿no es cierto? INEC, a través del ENEMDU, muestreo. PEA, población económicamente activa, para los que nos están viendo. Exacto. Ahí no nos también pongamos así técnicos que no entendemos a los no amigos falta. Normales. No hace falta tampoco. Registros administrativos, ¿no es cierto? Afiliaciones de seguridad social y contratos que se registren en el Ministerio del Trabajo. Ya. Precisamente sobre eso, el ministro Pozo, ¿no están un poco arcaicas los tipos de medición del empleo también, esperando que sea la cifra del IES, el que está en rol de pagos, el que diga que eso es el empleo adecuado? Incluso el adjetivo ya hasta me parece también innecesario, ¿no? Yo puedo estar muy, muy adecuadamente viviendo bajo factor. Por ejemplo, usted no ha de tener rol de pagos, pero usted debe ser consultor de algunas empresas, economista Pozo, y usted está en el mismo registro que el que vende frunas en el bus de la Marina. Bueno, no creo que sea tanto así, y voy a explicar por qué. Véndase una fruna, no sea malo. La población ocupada es aquella que se registra con un contrato laboral formal, que tiene una remuneración por sobre el mínimo vital, ya no se llama mínimo vital, sino el salario básico. Tiene afiliación a la seguridad social y obviamente tiene los otros beneficios de las personas que tienen un contrato laboral formal. Todo el resto, todo lo que no cumple estas características está fuera. Pero está fuera bajo cierta metodología. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para usted estar desempleado, y estos son estándares internacionales también, usted requiere estar cierto tiempo fuera de una relación de trabajo, pero buscando activamente empleo. El rato que usted sale de esa figura, es decir, ya deja de buscar trabajo, en algunos casos eran periodos de 90 días, no puedo ahorita asegurar cuál sea el plazo que se está utilizando, pero cuando usted sale de ese periodo, ya no es desempleado.
Se vuelve vago, dice usted, pasa el día 91 y pasa el registro. Puede estar de viviendo vago. De sus amigos, de sus hermanos, de sus familiares o de lo que sea, pero ya no forma parte de la figura del desempleo. Es muy difícil justificar que un médico que tiene ingresos altos, pero que no tiene una relación de dependencia, sea un informal. Creo que la informalidad debería estar mucho más vinculada a la, al tema, por ejemplo, impositivo, que está dentro de la masa de contribuyentes y que sus valores aportados, así no sea afiliado a la Seguridad Social, estén por debajo o por encima de cierto valor. Eso sería lo correcto. Claro, porque una persona que tiene, además hay un tema que siempre es bueno explicar. La población económicamente activa del Ecuador es más o menos 8 millones de personas. Pero los que están trabajando bajo distintas figuras son 4 millones. A veces entramos a confundir las dos cosas. Las cifras son diferentes. Y, por ejemplo, hay sectores que son, por distintas razones, hasta culturales, son muy informales, como es el sector agrícola. El trabajo agrícola en general carece de formalidad o tiene un menor nivel de formalidad. Entonces, sí, la pregunta es, ¿debemos avanzar en indicadores de medición más precisos, tal vez más adecuados? Probablemente la respuesta es sí. Pero ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay asuntos conceptuales que no se pueden desvirtuar. Sí, pero yo le muchos tengo... de ellos son los que acabo de explicar del que si la economía crece o no crece, si hay aporte o no hay aporte a la seguridad social, si le relacionan o no con la población económicamente activa. Esos son temas de concepto que no es ni izquierda ni derecha, sino que tienen que considerarse el momento de hacer un análisis objetivo de un tema como el que estamos conversando. Yo lo que le quiero preguntar es de que si la generación esta de nuevo empleo responde a condiciones nacionales, como asegura el gobierno, que su ley está haciendo maravillas, o a condiciones externas, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque dentro de los que cita el gobierno es de las empresas que más ha generado empleo, operadora de procesadora de productos marinos Omarsa, industria pesquera Santa Priscila, expalsa exportadora de alimentos, almacenes Tía y Nirsa, que es otra atunera. Entonces yo digo, ¿es productos marinos los que están? Eso responde tal vez a la apertura del TLC con China, y tal vez estas empresas dijeron, vamos con expectativa a vender más, vamos a necesitar más fuerza de trabajo, o el mercado internacional empezó a exigir más productos de este tipo, porque me llama la atención de que entre las 1, 2, 3, 4, 5, 3 sean de productos marinos, otra de alimentos y una de comercialización. ¿Puede responder más a una estrategia empresarial de estas empresas para enfrentar un nuevo tratado de libre comercio? A ver, aquí hay varios temas, Eduardo. Uno, si esto responde a una demanda de exportaciones ecuatorianas derivadas, por ejemplo, de acuerdos de comercio que están dando buenos resultados, eso es favorable. Eso no se puede endilgar ni se puede afirmar de que no es conveniente. Que la industria de la exportación, por darle un nombre, está captando la mayoría del empleo, sea insuficiente o no, eso no necesariamente es malo, es un hecho, es una realidad que está ahí presente. Eso por un lado. Por otro lado, este siempre va a ser un tema de caso por caso. Es decir, hay actividades y empresas que por razones distintas, no solo la que estamos conversando, sino esta y otras, pueden demandar más trabajo. Y esas son las actividades donde probablemente se contratan más personas. Le doy el ejemplo que ocurrió con el periodo de la pandemia. Surgieron actividades que empezaron a generar empleo. ¿Cuáles? Las que entregaban y hacían delivery en las casas, porque estábamos confinados.
Esas empresas no había antes y, sin embargo, hasta ahora están vigentes y hay muchas personas que ya no van a los supermercados sino utiliza estos mecanismos de compra de víveres y otras cosas, y son gente joven que trabaja en ese tipo de roles. Hubo otros jóvenes que también emprendieron como Daniel Salcedo en esa época, ¿no? Para vender una que otra cosita. Economista, John, ¿cuáles son las dificultades que tú identificas? Tú gradúas también jóvenes desde la universidad. ¿Tendrás algún contacto posterior con ellos? ¿Qué dificultades encuentran ellos para acceder a un mercado laboral medianamente formal? Bueno, lo primero que se ve es falta de oportunidades, falta de acceso, por ejemplo, a experiencia previa. Muchos de ellos llegan diciendo que, bueno, en definitiva, la empresa a la cual aplico con mi hoja de vida me dice, bueno, ¿cuál es su experiencia previa? Como muchos no tienen. Acabo de defender la tesis ayer, señor. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que eso va combinado con un enorme volumen de gente que año a año se gradúa en todas las universidades del país. Y esto es algo que lo vemos incluso... Es hasta jocoso, ¿no? Porque es como que se están graduando y ese día se están dando la mano, compañeros, hasta aquí terminamos la carrera y al día siguiente se vuelve en competencia. Claro. Entonces, lo primero que tenemos aquí en el Ecuador es, debemos estar muy claros, hay una enorme escasez de fuentes de empleo versus una gran masa de gente que año a año se va graduando, se va incorporando a la fuerza laboral y no tiene oportunidades porque, entre otras cosas, repito, el tema de la experiencia, además de los sectores. Por ejemplo, ¿no? El tema de los contratos que se está anunciando por parte del gobierno, sectores primarios. Yo en esto voy ahora sí a empezar a polemizar un poquito con Mauricio porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un empleo en un sector que se podría decir que es mucho más destacado por la formalidad que uno que está destacado por la informalidad. El sector primario exportador en el Ecuador muchas veces da empleos que no son de la mejor calidad. Hay el caso, yo incluso he conversado con sindicalistas bananeros, por ejemplo, que después de determinada edad, 25 o 30 años, algunos quedan hasta inhabilitados. Porque, claro, tienen trabajo, pero ¿a cambio de qué? De horas de trabajo súper extensas, súper fuertes, incluso les cae encima a veces lo que las empresas mismo fumigan sus terrenos y demás. Entonces, también el tema es, bueno, tenemos una economía enfocada en el sector externo, que no da necesariamente empleos de calidad, sino que son empleos que requieren mano de obra según temporadas. Entonces, también puede ser que esto responde, quizás sí, a lo que planteas, ¿no? De que pero estamos es que preparándonos si es que al es TLC. Por temporadas, ¿no? Es por temporadas, compañeros. O sea, si es que yo cosecho mis flores en abril, uh-huh. Yo que sé, de negocio de las flores, ¿qué me hago con el yamingo en noviembre? Entonces toca ver si es que aguantan las cifras hasta fin de año. Claro, pues no, yo te digo, vos como empresario. Claro. ¿Qué te haces con el yamingo en noviembre? Ahí, ¿qué fue en año? ¿Cómo vas? Ya mismo te llega la canasta de Navidad con pavo y trabajaste un mes. Exacto. Entonces, ¿qué se hace el que trabajó en ese sector? Trabajó el mes, firmó el contrato y después de un tiempo ya no tiene trabajo. Claro, pues. Entonces no es algo... Buscarse la chamba, pues. Exacto, pero entonces la cuestión es qué tipo de y qué calidad de trabajos necesitamos generar para mejorar justamente el dato que planteó ¿Y Mauricio. ¿Y tú crees que eso tiene que venir desde el Estado o desde el sector privado? Aquí empezamos. Pregunto yo, pues. Sí, sí, no está muy bien. La cuestión aquí es que primero el sector privado no es uno solo, ¿no? O sea, eso que hay que aclarar. Hay sectores privados grandes, medianos, pequeños. La mayoría del empleo hoy es sector privado, pero es un sector privado entre mediano y pequeño y muchas veces hasta de subsistencia. Entonces, yo lo primero que creo es que... No es siquiera lo que creo, lo que nos dicen varios estudios. Alguna vez tuvimos la oportunidad de hacer con unos colegas un estudio del empleo justamente en el Ecuador. Nos guste o nos disguste, la expansión del sector público significó una mejora de la calidad de empleo hasta el 2014. Que obviamente no fue sostenible, pero está atado. O sea, nuestra economía es tan pequeña, nuestro mercado incluso es tan pequeño, que mientras no tengamos las reformas que le fortalezcan a estos sectores que hoy dan empleo, penosamente va a tener que intervenir el Estado, aunque sea para dinamizar en algo. Sí, John, pero en eso yo te contradigo, porque eso no es sostenible. Son empleos, sí, muy bonitos. Ahí está el asistente del asistente del subdirector del subdirector. Ya. Que lo terminamos pagando el sector privado a través de la enorme carga impositiva que luego se va haciendo y luego se va volviendo un monstruo insostenible. Y luego, cuando vienen épocas de vacas flacas, la iliquidez del Estado contamina inmediatamente al sector privado. Porque tú te encuentras en el sector privado, ¿qué es lo que sucede ahorita? Uno de los grandes problemas, y acá el economista me podrá refutar o confirmar lo que yo digo. ¿Qué es lo que yo identifico, ya amigo, que no tiene puerca idea de economía?
¿ya? Lo que identifico es de que las empresas ecuatorianas no crecen en la generación de empleo. Tienen ahorita un problema de tenemos que sobrevivir al 2024, ¿ya? Y uno de los grandes motivos de ese problema de supervivencia es la enorme cartera que tienen, ¿ya? Los problemas de recuperación de cartera. Yo te vendo, anda a ver cuándo cobras. Proveedores. Y todo eso tiene un problema identificado que en algún momento de esa cadena el Estado contaminó un eslabón, ¿ya? Entonces yo le vendo, yo compro esta taza, ¿no? Vendo esta taza. Ya, pero para hacer esta taza yo tuve que comprarle cerámica al fulano. Pero el fulano también le vendió cerámica al municipio y el municipio no le paga, por lo tanto no me paga a mí y por lo tanto yo no le pago al otro. En algún se volvió tan dependiente del dinero público la economía ecuatoriana que si el Estado se enferma, al resto nos da neumonía economista. Ya, solo para completar entonces la idea. Que estoy vuelva de Correa, dice. Hace un rato ya es que vuelva Lazo. Ni ahora Lazos, ni Correas. Correa. Ni Lazos, ni Correas, ni nadie, porque todos tienen responsabilidad. Que vuelva Lucio, dices vos. Yo estuve cuando se le votó, así que no. Así. No, no, solamente una puntualización. El hecho de que se expanda el Estado no significa que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ese tipo de empleos de los cuales se ha mencionado. O sea, es verdad que hay esos empleos. Pero también es verdad otra cosa. Cuando hay inversión pública, cuando el Estado está en este proceso de generar infraestructura, que igual no fue la mejor, ¿no? Porque hubo infraestructura que se debió hacer y otra que no se debió hacer y se hizo. Ya estoy de acuerdo en eso. Pero nos guste o no, los datos hasta el 2014 indican que el empleo mejoró su calidad y llegó a los mejores niveles a nivel histórico. El empleo adecuado, el que se mencionó precisamente por parte de Mauricio. Uh-huh. Entonces, la cuestión aquí no me parece que es, ok, que el Estado desaparezca, que dejemos que el sector privado se fortalezca, se motive. Uh-huh. Yo creo que aquí debemos entender mejor la interacción sector privado, sector público, y tal vez mejorar la calidad de la inversión pública antes que negar su existencia. Porque caso contrario, yo creo que la dependencia que tenemos de nuestra economía al Estado no es de ahora, ni siquiera es de la época correísta. No, no, desde que nos fundamos como nación. Entonces la pregunta es, ¿vamos a cambiar esa historia, esa estructura? Podemos cambiar. Como Milei que está destrozando la economía argentina. Confía en que podemos, economista. La misma pregunta. Primero, él contó las realidades de los jóvenes que salen. Cuéntame un poco la realidad desde el que está sentado en un despacho de gerencia y está decidiendo cómo salvar empleo. Porque para ningún empresario es bonito botar gente. O sea, eso es un poco el discurso que muchas veces han dicho que estos empresarios se deshacen de la gente y luego van. Por lo menos los que yo conozco, seguro habrá un par de hijos de madres por ahí, ¿ya? Bueno, pero, un par no creo. Ya, pero que vamos a votar hoy 100 y nos pedimos unas de Don Periñón y nos vamos con unas peladas al jacuzzi, ¿ya? El empresario serio, que creo que son la mayoría de los empresarios ecuatorianos, el rato que desvinculas a alguien es un proceso doloroso. Es un proceso, y en muchos casos hasta les coges cariño, conoces a sus guaguas, conoces a, no es un proceso. ¿Cómo lo están viviendo las empresas que según el gobierno van viento en popa, genera empleo, que genera empleo? Bueno, el sector privado se encuentra condicionado también a la dinámica de la economía. Como ya se mencionó, el Fondo Monetario estipula para un crecimiento de este año en 0.1%. Supervivencia. Entonces, lo que están haciendo las empresas, aparte de que hicieron esta contribución única ya respecto a la ley de conflicto interno, es reajustar su ejercicio de inversión y su estructura de costos y gastos con el fin de que puedan ajustar también su nivel de ventas. Y este es un aspecto también preocupante. Y eso se evidencia en el nivel de ventas también según el Servicio de Rentas Internas. Ahora bien, por otro lado, respecto al rol del Estado, yo sí quiero aquí, como Colegio de Economistas de Pichincha, sostenemos que el Estado es el complemento perfecto del sector privado. El Estado tiene un rol de dar certidumbre al sector privado y unas reglas de juego claras. Y un poco te voy a debatir ahí, Luis Eduardo, respecto al enfoque que mencionabas del Estado, porque por otro lado yo puedo analizar que si en el sector privado no se cobra bien los impuestos, si se evade, no se puede generar infraestructura vial para reducción de costos de las empresas. Depende del enfoque. Yo cuando he dicho que hay que evadir, te voy a contradecir. Dice, yo no estoy de acuerdo con que evada. No, es del enfoque. Yo nunca he dicho que estoy de acuerdo. Estado. Señora Fiscal General de la República, lo que dice acá el economista, yo nunca lo he dicho, aquí quedó grabado, señores y señores. No, es del enfoque. Economista Pozo, última ronda.
El gobierno está esperanzado de que le faltan 400 millones de dólares que lleguen de la Corporación Andina de Fomento. Esperan que este año lleguen al menos 1.200 millones de lo prometido por el Fondo Monetario Internacional y creen que eso va a ser una inyección suficiente para reactivar el motor público y a través del motor público reactivar el motor privado, principalmente a través de los proveedores del Estado. La deuda con los proveedores del Estado es enorme, la deuda con los GATS es enorme. Ha podido ponerle una curita en una mordida de serpiente con lo primero que supuestamente ha llegado de la CAF. ¿Podemos aferrarnos a la idea de que el Fondo Monetario Internacional tendrá, el dinero del Fondo Monetario Internacional tendrá un efecto inmediato en la generación de empleo, o se lo van a fumar de una? Bueno, hay varios temas en esto, Luis Eduardo. Primero, señalar que el comentario que usted hizo hace un momento sobre el encadenamiento de efectos de lo que pasa en la esfera pública y lo que traspasa al sector privado es absolutamente cierto. Por lo tanto, cuando usted dice que no sabe nada de economía, yo estoy en desacuerdo. Creo que usted sabe más que algunos que son economistas. Y eso es sin duda positivo. Pero más allá de eso... Vivanco ministro, eso dice usted. Vivanco ministro. Sin alabanzas, pero diciendo algo de verdad. Gracias. Sí quiero decir algo que es súper importante. Primero, el rol del Estado no es generar empleo a la esfera pública. El rol del Estado es generar las condiciones para que haya empleo en la economía. Y el que capta esa mano de obra es el sector privado, no es el sector público. Cuando el sector público se mete en roles que no le competen, termina desvirtuando y olvidándose de lo que sí le compete. Cuando el Estado empieza a meterse en roles empresariales, descuida lo que sí es su competencia y su responsabilidad. Justicia, seguridad, educación, salud. Pero no tiene el Estado por qué estar vendiendo gasolina, ni administrando hidroeléctricas, o empresas de telecomunicaciones, o empresas o compañías de aviación. Esos son temas absolutamente empresariales. Y esto no debería caer ni siquiera en la discusión de la izquierda y la derecha. Es un tema de práctica, es un tema de experiencia, y es un tema de lo que pasa en el resto del mundo. A veces queremos abstraernos de lo que pasa afuera de lo que pasa adentro. Pero ahora responder un poco la pregunta, decir lo siguiente. Si le vemos el tema, por ejemplo, del IVA por sí solo como una solución al problema, la respuesta es no. Esto no es suficiente, no es lo que va a resolver. Hay que ver el bosque y no unos pocos árboles. ¿Qué debemos sumar a esto? Las otras acciones de gasto que tienen que abordarse. Ahí está, por ejemplo, el asunto de los subsidios de los derivados, el tema de la nómina, el inicio de una reestructura de deuda con tenedores de bonos y con la deuda bilateral con China fundamentalmente, entre otros conceptos de gasto. Y adicional a eso, el tema del recurso proveniente del acuerdo con el fondo y del resto de multilaterales. Todo eso va a ser posible que pueda administrarse de mejor forma el monto de las obligaciones públicas, que como todos sabemos, el año pasado fue de 5.700 millones del déficit del gobierno central, a lo que se suman 5.000 millones de atrasos, y solo para abril de este año ya se acumulan 1.500 millones adicionales. Esto supera ampliamente los 10.000 millones. Por lo tanto, no se va a resolver todo, pero sí se va a poder administrar, creo yo, parte de eso. Se va a poder atender algo de los atrasos. Y eso significa que el rato que se paga un proveedor privado, ese le paga a un tercero, ese tercero le paga a otro, ese otro paga la obligación bancaria. Es decir, son recursos que circulan o recirculan y eso le ayuda a la economía. No va a ser suficiente, este no es un año de crecimiento, este no es un año de empleo, pero no es lo mismo un año con esas características sin empezar a arreglar las cuentas públicas que cruzarnos de brazos, porque si nos cruzamos de brazos, la opción de recuperación posterior, año 25, 26 o lo que sea, no va a venir.
Mientras que si empezamos a ordenar las cosas con apoyo internacional más las otras acciones internas, esa posibilidad de recuperación sí existe o sí habría. Yo soy de los que creo que sí tiene salida el tema del Ecuador, pero hay que despolitizar la política económica, hay que quitarle los colores del un lado y del otro y hay que hacer lo que el país necesita. En esto hay que ser absolutamente pragmático. Habrá que ver si cuánto de los recursos de los multilaterales va a entrar este año y cuánto va a entrar el siguiente. Termino con lo siguiente. El año 20, que se firmó el anterior acuerdo por 6.500 millones, se logró meter a la economía solo del fondo en un trimestre 4.000 millones. ¿Y quién más es de los la otros plata? Son 6.000. Eso se le metió a la economía el año 20, en plena pandemia, que si no habría ocurrido eso, la profundidad del problema habría sido mayor. Yo le diría, hasta la propia dolarización hubiera tenido sus problemas. Así que esto se arregla con recursos internos del ajuste que se está tratando de manejar y además con recursos frescos que tienen que venir de afuera. Gracias, economista John. Que el FMI nos va a salvar el culaurio. Nunca nos salvó. ¿No? Más bien nos abre más el... El culaurio. Claro. Oh. Claro que sí. La expansión en el es la expansión. Esa es la expansión que buscan. No, claro. No la expansión fiscal, sino otra expansión. La expansión del diámetro de los... Más o menos. Sí. Perdón, tía, ¡lámpara! Sí, tío, este programa es en el que me porto bien. Lo bueno es que sale en la noche. Viene la gente de la central y me dañan, mi hermano. Siempre ha sido así. Bueno, lo que pasa es que es real. El Fondo Monetario nos otorgó ya un crédito. Cerramos ya un acuerdo con el fondo. ¿Cuál es el saldo? Con Mauricio como ministro. ¿También? Sí, claro. El tema es, ¿cuál es el saldo? En temas de empleo, por ejemplo. Ingresó ese dinero, y es verdad lo que dice Mauricio, porque cuando ingresó ese dinero, poco antes de que ingrese el dinero, la cadena de pagos estaba estancada. Incluso se suspendieron pagos en el sector público. No había liquidez. Entonces, aquí incluso podríamos hasta discutir un poco cuál es la naturaleza de la dolarización, si no nos vuelve aún más dependientes a la deuda, no para generar empleo, sino para sostener. Este quiere no, nada. Correr, volver al Sucre. Y tú evadir impuestos. Yo no dije que bien dijo que iba a evadir impuestos. Yo tampoco dije ya, nada del Sucre. Así claro. Que estamos en paz. No, el tema es ese. O sea, el tema es, yo creo que un montón de economistas aún tenemos que investigar más cómo funciona la economía de este país, porque muchos genios se pusieron a experimentar con la dolarización y con otras cosas que todavía no se las comprende a cabalidad. Y pongo otro ejemplo, el tema, por ejemplo, de la participación del Estado en la economía. Mauricio puso unos roles del Estado, pero también el Estado puede intervenir, por ejemplo, en la investigación y la innovación. Muchos grandes países, tigres asiáticos, por ejemplo. Bosques de Achay. Tampoco. O sea, es que todo tiene referencias, ¿no? No, mentira. Claro que tiene que investigar, tiene que el Estado sí. Invertir en investigación. Y algo más, porque... Mira cómo tiene las universidades botadas. Claro, pues, y por eso es que venimos y dañamos a la gente. Claro, ¿ves? No, pero solo para terminar. Se deja la huevadilla ideológica. Pero hasta la huevadilla ideológica sirve para algo. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Cogiendo la idea de Mauricio de que a veces no vemos lo que pasa en el mundo. Estados Unidos está ahorita apelando a políticas industriales e incluso a defender su industria automotriz de China, con aranceles súper altos a los vehículos eléctricos chinos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ese es acaso el rol del Estado? ¿O es que Estados Unidos sí puede permitirse que el Estado intervenga en la economía directamente para intervenir en la competencia, pero en cambio estados como los nuestros no? Bueno, entonces, siempre ha sido ahí... esa discusión de que Estados Unidos es un gran subsidiador de varios sectores. Exactamente. Y para firmar acuerdos permite evita que los otros subsidien. Exactamente. ¿El dinero de afuera nos salva y con esto cerramos, sí o no? Bueno, voy a hablar unos 10 minutos para acoplar este tema. Hay que actualizarse, no como tengo, dijo. No tengo 10 minutos, señor economista. Ahorre como buen economista. Hay que actualizar. Y en efecto, el Fondo Monetario, se cerró el acuerdo, pero tuvimos el año anterior, ¿cierto? 2.6 millones de déficit y cerramos en 5.7. ¿De qué nos sirvió cerrar un acuerdo con el Fondo si como país no hacemos bien las cosas? Por ejemplo, lo que mencionó Mauricio, hay que implementar, ¿no es cierto?, cobrar mejor los impuestos. Según el BID, somos los subcampeones en evasión de IVA. 3.8 mil los millones de dólares. Subcampeones. Nos gana República Dominicana. Ah, mira tú.
En este aspecto... Está de irme a República Dominicana porque soy un evasor. En este aspecto... Punta Cana es mi destino. Yo creí que te iba a poner en primer lugar, la verdad. Luis Eduardo, no. Oye, ¿qué va? Revisen el ex público, me sacan la madre a mí. Tampoco hay que caer en la ilusión de la austeridad, porque antes se pasó machetazo, se liquidó empresas públicas, después se crearon las mismas empresas públicas con diferente nombre. Por ejemplo, Servicios Postales, después fue creado, ¿no es cierto?, antes Correos del Ecuador. Medios Públicos, después Comunica. Se pasó machetazo sin un diagnóstico y evaluación, y pues a la final tuvimos un mayor crecimiento del gasto público. Hay que ser pragmáticos, de objetivos y evaluar bien y apegarnos a metodologías internacionales. Yo sí quiero machete. Pero no soy ministro ni presidente. Señores, muchísimas gracias. Tías y tíos de la patria, ustedes sentirán mejor que nosotros el estado real de la economía, porque no hay forma en que se sienta más que el rato que abres la refri o tienes que pagar la tarjeta de crédito, la deuda, la pensión, y coincidirán o no con las visiones que se han compartido aquí por tres expertos de la economía. Economista Pozo, saludos a... Ya veo que está en buró de crédito y todo, ¿no? En todo estoy yo. Usted está en todo, hasta vendiendo frunas está usted. También, también. Muchísimas gracias, señores. Gracias. Y no, nosotros gracias. Nos vamos a El Sobrino Rebelde. No se vaya. Tías y tíos de la patria, ya llegó su sobrino rebelde para mostrarles todas las noticias falsas de esta semana después de haber escuchado ese foro que estuvo movidito en economía. Vamos con la primera, porque esto fue algo muy sonado durante la semana, y era que según el Universo, dos ciudadanos turcos que formarían parte de ISIS fueron detenidos en Samborondón. Fue la policía mismo quien desmintió esta noticia falsa, pues decían que no pertenecen a esta cápsula de ISIS. A pesar de que el Universo lo publicó oficialmente, o sea, claramente vemos que el medio literalmente publicó en todas sus redes sociales, esto fue desmentido por la policía, pues ellos... Y no, nosotros también, ¿qué te hace cojudo? También lo desmentimos. Ajá, nosotros también nos unimos a ese error periodístico. Así que el Universo dice, el man... El Universo dice... Si el Universo... Uno tiene que aprender también a reconocer, hermano. Porque la gente le cree más a los que reconocen sus errores, no a los que están ahí, o nunca me equivoco, como vos crees que así no vas a llegar a ningún lado, sobrino. Pero bueno, si hablamos de equivocarse, de seguro tenemos que hablar del segundo, que es Carlos Vera. No eran de ISIS, ¿no? No eran de ISIS. Entonces eran de qué... No, solo eran turcos. Decían que... O sea, ese era su único pecado. Habían tenido armas, mucho dinero en la casa, obviamente. No, pero eso es muy diferente a pertenecer a ISIS. Claro, claro. Así es, así es. Una cosa normal tener armas, ¿no? Dices, sí, claro. Por ahí, por Isla Mocolí, parece que es algo como que medio normal. Pero vamos a ver ya el segundo, porque este sí es el rey de las fake news y se trata de Carlos Vera. Él dijo, lo advirtió el embajador de Israel, hasta terroristas de ISIS están escondidos aquí. Hoy la policía capturó a dos en Isla Mocolí y los jueces los soltarán. Ya, no lo pueden sacar Carlos Vera porque, una vez más digo, la posta también lo dijo. Así es. Entonces, compartimos la responsabilidad con Carlos, no vengas aquí. Pero lo del embajador nos dijimos nosotros. Bueno, ese es un plus de Carlos, una yapita. Y claro, asomaba la embajada de Israel desmintiendo esto, que en ninguna entrevista ha dicho esto el embajador. La tercera, en cambio, tiene que ver con la CIJ, que Ecuador al día 365 decía, la Corte Internacional de Justicia declara inocente a Ecuador en el caso con México, inocente, respaldando la acción. No somos inocentes, señores. Lo único de lo que se refirieron al respecto fue sobre las medidas cautelares. La Corte aseguró que no existió ninguna incursión en la embajada y que todo fue hecho producto de la inteligencia artificial, dice casi... Casi que eso dice Ecuador, sí, al día 13. Es un montaje, dice la Corte. No. La Corte lo que dijo que es que no son procedentes de las medidas cautelares. Es una victoria importante, diplomática. Pero no es la sentencia final. Y no es que somos inocentes. Así es. Casi como inocentes, sino todos lo vimos así en prime time. Inocente tampoco. Y bueno. Señoras y señores, eso ha sido todo por hoy. Ya tengo que agradecer sin duda a CNT en el mes de la madre, que ya pasó, pero se mantiene la promoción. Regala a tu mamita cuatro servicios en un solo plan. Contrata ahora 4 Play de CNT y participa por pasajes y entradas para acompañar a la tri en Ecuador, en Estados Unidos. Entonces, aquí me ganas de irme, estoy a punto de irme a la Copa América.
Desde 29,99 más impuestos, mamá podrá disfrutar de internet fijo, plan móvil, CNT Play, telefonía fija y mucho más. Llama al 1-800-100-100 o visita sus agencias. La mejor jugada se hace en familia. Ser de CNT, ser ecuatoriano. Señoras y señores, me voy a dormir. Ustedes también. Ya es tarde. Es domingo. Hasta mañana.